Y hola, ¿qué tal a todos amigos y amigas? Mi nombre es Giovanni, mejor conocido como Spark. Y aquí estamos en un nuevo video comentado. Y chicas y chicos, lo que están viendo en pantalla es el paquete de lanzamiento aéreo más odiado de Gears of War. ¿Por qué digo esto? Porque la cantidad de cosas que trae quizás no valga para lo que cueste. Este paquete cuesta 350 pesos, aproximadamente unos 20 dólares. Este video lo hago principalmente para darles mi punto de vista y para decirles si realmente valió la pena que The Coalition haya sacado este paquete. Este paquete, cuando se anunció, trajo bastante odio por la comunidad de Gears of War, y no me dejarán mentir, incluso yo di mi punto de vista hace tiempo, hace unas semanas cuando salió este paquete, porque prácticamente nos estaban vendiendo a JD Phoenix con lentes y a Cole con barba por un precio algo exagerado. Por ese mismo motivo les hago este video, para mostrarles lo que contiene y al final darles mi punto de vista si en verdad conviene o no comprarlo. Este paquete va patrocinado por Gwyn Ortez. Esta persona me dijo: oye Spark, mira, quiero que tus suscriptores se enteren de qué trae este paquete, y me gustaría, no sé, que tú lo abrieras y se lo mostraras a ellos. Así que su Facebook, así como su gamertag, estarán aquí en la descripción. Además, que si ustedes quieren el JD Phoenix y los skins zombies y otros productos de Rockstar que estaban dando, este chico se les puede ayudar a conseguirlo. Una vez dicho todo esto, vamos a abrir este paquete. Cuesta 350 pesos mexicanos y nos ofrecen 1, 2, 3 y 4 Gear Pack. Muchas personas he visto que se están confundiendo. Me dijeron: oye Spark, ¿es cierto que si compro este paquete me dan todos los skins y todos los personajes? La respuesta es no. Los personajes que te dan son nada más dos: el Pi, que es un rapero, y el otro es Killer May, que es otro rapero. Esos dos personajes están inspirados en estos personajes de Gears of War, y los skins que te menciona nada más son de este mismo estilo, son color verde. Ahorita lo vamos a abrir. Primero que nada, vamos a abrir este Gear Pack, este paquete. No me espero algo que no haya visto, porque ya vi lo que contiene estos paquetes, pero quiero que ustedes se enteren. A ver, vamos a abrir el primer Gear Pack, son 4. No sé cuántas tarjetas vayan a traer. Bueno, traen 5, lo normal. Vamos a revelar todo. En este primer paquete nos traen los skins que les mencionaba, que es color verdecito. No sé qué color sea, verde claro, no sé. Las mujeres saben más de colores. Yo no sé, yo nada más distingo verde, rojo y no sé qué otros colores. Bueno, trae la Hammerbook de ese mismo color, el francotirador, el Enforcer, la Retrolancer y la Marksa. El skin, en lo personal, pues sí, me gusta. No, ¿para qué decirles que no? El segundo Gear Pack. Vamos a ver qué contiene este segundo Gear Pack. Vamos a darle a abrir. Vamos a esperar. Vamos a revelar todo. Y supongo que aquí, bueno, nos trae de igual manera skins. Son el del Boomer, bueno, el lanzagranadas, la Boomshot y la pistolita de cañón corto, mejor conocido como la pistolita. Y por último, la Nasher de este mismo color. Y pues bueno chicos, trae dos bounties, dos recompensas que se logran seleccionando estos personajes. Aquí están, ahorita vamos a verlo con más claridad. El siguiente Gear Pack, el penúltimo Gear Pack, vamos a ver qué nos contiene. Vamos a ver, vamos a darle revelar. Creo que aquí vienen los personajes. Aquí está chicos, JD Phoenix con lentes y Cole con barba. Y estos diseños son de ellos mismos. Este diseño lo hizo el Pi y Killer Mike. Son diseños de ellos mismos, así como la Lancer. Vamos a ver. Bueno, esos son los personajes. Al final de este video les voy a mostrar con más detalle estos personajes. Así que chicos, vamos a abrir el último Gear Pack. No me espero nada ya de este Gear Pack. Vamos a ver con qué nos sorprende. Vamos a darle el revelar todo. Y bueno, prácticamente chicos, lo que nos ofrecen son skins para todas las armas. El mismo skin para todas. Aquí ya viene la Embar, la trituradora, que sería, no me acuerdo cómo es en inglés, la Boltok, la Dropshot y el arco explosivo. Esto es lo que contiene este paquete por 350 pesos. En lo personal, esperaba más personajes. Quién sabe con qué motivo lo hace The Coalition. Pero bueno chicos, vamos a pasar a lo último, y es analizando estos dos personajes que nos trae este paquete.
De fondo estarán viendo al personaje Killer Mike. En lo personal tiene mucho parentesco con JD Phoenix, por ese mismo motivo estos personajes fueron bastante criticados, al igual que el P, ya que tiene mucho parentesco con Cole, nada más agregándole la barba. En lo personal, para darles ya mi punto de vista, si ustedes tienen el dinero y quieren a estos personajes, adelante, pueden comprarlo, obviamente es su dinero. Pero si no quieren malgastar su dinero en nada más dos personajes, unos skins y dos bounties, no lo compren. Este suscriptor me ofreció la oportunidad y sinceramente se lo agradezco, le mando un saludo, un fuerte abrazo. Y de igual manera para todas aquellas personas que quieran el JD Phoenix Zombie, al igual que los skins, esta persona se los puede conseguir, nada más mándenle un mensaje. Hasta la próxima, espero les haya gustado este video y espero de todo corazón que para el próximo lanzamiento aéreo que vayan a mandar, pongan personajes que realmente valgan la pena de la del universo Gears of War, así como, no sé, unos personajes que tanto hemos querido como Scorch o otros personajes. Hasta la próxima, un fuerte abrazo desde Berriozábal, Chiapas, bye bye. Espero y este video haya sido de tu agrado. Si fue así, no te olvides regalarme una manita arriba, suscribirte si eres nuevo en el canal y no olvides visitar el video anterior que te estará apareciendo aquí en pantalla.